Cut. Hola y bienvenidos a Canal Maneco. En esta ocasión vamos a ver el manga de Magic Knight Right Earth. De la editorial Norma. Por ahí está, sí, ahí se ve. Que es la edición normal, esta no es ni Kanban, ni especial, ni nada. Así que creo que son 6 volúmenes. Sí, dividido en 2 arcos de la trama. Esta es una obra creada por Clamp a partir del año 1993 hasta el 95, el primer arco. Y luego tenemos un segundo arco, que es este de acá. Ahí ya se puede ver. Sí, la portada, que es del 95 al 96. Este es más cortito. Igual hace hartos años ya que salieron. No. Bueno, ahí también está un... Se puede apreciar el diseño en lo que es el manga, que realmente está bastante bonito, bien hecho y cuidado. Sí, esta es una obra dirigida tipo shoujo con mecha, una combinación bien original para la época, porque querían captar varios tipos de público. En esa época estaba bien de moda lo que eran los juegos RPG y lo que son los robots. No solamente eso, sino que también habían salido bastante lo que eran series de estas chicas mágicas. Sí, ¿no es, no es más o menos de la época de Sailor Moon? Sí. Estaba en todo su estilo ahí, su esplendor. Bueno, la historia trata de tres chicas de 14 años. La primera llamada Hikaru, que es conocida en Latinoamérica como Lucy. La segunda es Marina, o su nombre en japonés es Umi. Y la tercera, que es Fu, que es conocida como Anaís. Estas tres niñas son transportadas a otro mundo, o invocadas, la princesa Esmeralda para que la ayuden a salvar su mundo. Ella vendría siendo ya la princesa Esmeralda. Que tiene como un cuerpo de niña. Sin embargo, esto es mucho más profundo de lo que se ve en una serie como dirigida a niños, porque desde mi punto de vista ellas llegaron por engaño, porque realmente no iban a salvar al mundo. La trajeron engañadas. Sí. Eso siempre no me gustó de esta serie, de que al final tuvieron que sufrir para poder salvar, por así decirlo, lo que consideraban era el bien, pero finalmente no era lo que realmente tenían que hacer. Y en el segundo arco ya ellas están súper arrepentidas y por eso vuelven a Sephiroth. Sí, eso recuerdo. Creo que ellas son de Tokio. Sí, son de Tokio. Sí. Qué raro, las chicas de Tokio salvando el mundo. Bueno. Bueno, ahí seguimos viendo mientras los personajes. El transcurso de la historia. Acá tenemos al mago que las ayuda. Ahí está. Gurukle. Trabalengua. El diseño es bastante limpio. No, eso es bueno. Mira acá el detalle del diseño. Sí, a mí me encantaba. Este era Sagato. Era supuestamente el malo, pero no era malo, era bueno. Era un bueno malo. Porque él es. Bueno, vamos a spoilear un poco si es que no han visto la serie. Así que atención. Él realmente amaba a la princesa. Ellos querían estar juntos. Pero no podían estar juntos porque la princesa era el pilar de ese mundo. Y si no había una princesa, el mundo moría. Vamos a revisar otro por acá. ¿Hay de la del otro arco? ¿Puede ser? ¿O quiere ver ese? Vamos a mostrar a la rápida los tres volúmenes, que en cada volumen están las protagonistas. El primero vimos a Hikaru, ahora vemos a Umi, que tiene... Ah, este personaje sí lo había visto. No me acuerdo el nombre en este momento. Creo que es el hermano de la princesa. Y esta viene siendo como la mascota de Clamp. Sí, la mascota de Clamp, el Mokona. Mokona. O Nikona. ¿En dónde? ¿En qué otra serie aparece? Aparece en... Holic, aparece en Tsubasa Reservoir y... también en... ¿cómo se llama esta? Bueno, otra serie de Clamp. Otras varias por ahí. Ella al principio era conocida como la diosa, pero... Al menos en la guerra mágica ella es una guía espiritual y todo eso. La capacidad que tiene ella, aparte de subir su nivel de armadura,
que van adquiriendo poderes mágicos, todo eso, es despertar a tres genios. Y estos son los mechas gigantes para poder, por así decirlo, salvar este mundo. ¿Pero estos son mechas que ellas los controlan o tienen los controlan, capacidad propia? No, ellos igual tienen como una propia mente, por así decirlo, los genios, que conversan con ella y le dan su opinión sobre diversas cosas. Pero en sí, ella controla y lucha con sus poderes para salvar eso. Oye, ahí está Fu. Ya, aquí está Fu. Pero, ¿y esto en cuanto a la animación? Porque la animación hace tiempo también se dio en Latinoamérica. ¿Cómo va? ¿Similar? ¿Tiene alguna diferencia versus el manga? El primer arco, o sea, los tres primeros volúmenes, eso es bastante fiel la primera parte. Porque justo empezó la serie en el 95, si mal no lo dijimos. Sí, en el 95. Y ya había terminado en ese tiempo el primer arco. Entonces, obviamente la animación se basó mucho en el manga, la historia original. O sea, hasta el momento sabemos que el primer arco es como bastante fiel. El segundo arco, ya estamos hablando de muchas diferencias de personajes, de muerte, etc. Pero no tanto, en comparación a otras series, no tanto. ¿Y a ti, por lo general, qué te parece este manga? Me gusta bastante el trabajo de Clamp. Lo que sí, no todavía no me congenia es algunas tramas que lo encuentro demasiado extrema. Pero en general los trabajos de Clamp son bastante más profundos y mucho más negro en algún aspecto, o sea, más oscuro en la forma de contarlo. Eso era. Bueno, también este cuenta con dos artbooks. Sí, este es el primero, estamos viendo aquí, basado en el primer arco, que se llama Illustration Collection. Vamos viendo el contenido, por ahí se ve. Más abajo. Ahí sí. Ah, mira, si te fijas está dorado, muy lindo este detalle, me encanta. La tapa es bastante más dura de las que sí, de otros bien artbooks. Bien gruesa la pero tapa. Pero es más pequeño que otros artbooks que hemos tenido. Sí, hasta el momento el récord lo lleva el de Death Note, sí. Que es un artbook enorme. Que obviamente, ya vimos en su oportunidad. Mukona al principio. Y estos son los símbolos de cada uno. Este es de Hikaru, Umi y Fu. Eso es lo que, aquí están los genios, o mechas, que tienen su espada. Tienen como forma humanoide. Sí, son variar. Bastante buenos en comparación a algunos diseños de otros mechas. Ahí ya se puede ver la ilustración completa. Me encanta este. En esa época del 90 me fijaba que muchos ilustradores le ponían como detallito así las gotitas de pinturas caídas. Sus detalles. Igual lo ocupaban harto. Uh-huh. Ahí sí se ve bien. Ahí está Hikaru con las hadas de Hikaru. Me parecen dos. Estas son las portadas. Chuchón. Ahí está. Bueno, las ilustraciones de Clamp siempre han sido bien preciosas en todo caso. Sí. Dibujan bastante bien. También lo otro que siempre me ha agradado de los ilustradores es cuando engloban a varios personajes y armoniosamente se presentan. Claro, es como el grupo en sí. Exacto. Infaltable, tenía que tener una página solo para ella. Y aquí esta imagen es como inocencia. Y si te fijas, tiene ese detalle en los trajes para un cosplay. Sí, los cosplay quedan muy buenos. Tenemos los colores, la combinación, las degradé. Ah, y aquí tenemos a Sakato, el enamorado, con su princesa Esmeralda. ¿Y al final terminan juntos? Muertos, pero terminan juntos. Para siempre. De alguna manera terminan juntos. Ok. Su gran spoiler. Sí. No, pero esta es una serie antigua. O sea, tiene su anime. Incluso tiene tres ovas que en lo personal nunca me gustaron. El diseño fue demasiado drástico el cambio y me chocó.
O sea, lo vi en su oportunidad y no. No sé si tú lo alcanzaste a ver. Sí, creo que un par de ovas. No sé, en realidad, ¿cuánto eran? Son 3 ovas. Vi 2 nomás. No alcanzaste a ver el final. Bueno, eso es más o menos lo que tiene de contenido la primera parte, que creo que este salió alrededor del 95. Sí, del 95. Justo cuando termina el primer arco se publica este artbook de colección. Estas son publicaciones que salen en la revista. Esto se publica, la publicación. Los mangas siempre se publican en alguna revista. En este caso fue en el Nakayoshi. Yeah. Ah, aquí está Fu con su traje de... de pelear. Kendo, ella está viviendo. Cada uno sale con su traje especial. Ella está como cocinando ahí. Y aquí ella lee. La intelectual. A ver, es que todas son bonitas, es difícil no elegí una que no sea bonita. Claro. Aquí ya están doblando su voz. Esta me recuerdo que tenía una portada de una revista china, o sea, de un libro chino. ¿Sí? Sí. Ah, y obviamente al final de todo artbook tiene que haber... Oh, es enorme. un tríptico. Agárralo con cuidado ahí, vamos a ir alejando la toma. Y vamos a dejarla por ahí, si no vamos a topar con la pared. Ay, moviendo hacia... Mira, acá están grandes. Ah, claro, ahí sale grande. Esa es la princesa. Princesa siempre salía como niña, como tú decías. Sí, acá están los mangos. Al otro lado, obviamente, tenemos... Ahí. Ahí está. Sí. Ah, y acá sale la edición. Ahí está. En 95. Exacto. Y este es el mapa de Sekiro. No se nota mucho, pero... Algo. Sí, ahí está el pescadito y ahí está la SD y SD. Entonces ahora vamos con la segunda parte. Que está acá, que esta ya creo que salió al año siguiente. Ajá. Ya no es dorado, sino que es plateado aquí todo lo que es. No sé si se apreciará mucho eso. Quizá la contraluz se podría apreciar, pero. Obviamente como Kona. Kona tiene que aparecer. Este es un papel estilo mantequilla, por así decirlo. Es bastante delicado. Y este es texturizado. Y acá está la primera ilustración. Ahí está. Que también tiene como un papel tipo texturizado. Cuando están esas invitaciones de eventos como... Ah, esos eventos como importantes, sí. Que le colocan un papel especial. Es muy similar. Ahí tenemos a la pareja nuevamente. Las tres chicas de Tokio. Bueno, en este segundo arco, como estaba comentando, ellas vuelven porque están arrepentidas de cómo terminó la historia. Cómo tuvieron que sacrificar al Pilar y qué iba a pasar con este mundo cuando se fueran. Bueno, como tú comentaste también, todo fue un engaño. O sea, se la llevaron engañadas para hacer ciertas cosas. Estos son los nuevos personajes y son parte... en el mundo siempre existen distintas, por así decirlo, etnias o gente. Y cada uno quiere predominar. Quiere ser el pilar para poder dominar este mundo. Entonces, ahora es... ¿Quién va a ser el pilar? Van en busca del pilar. Uh-huh. No en busca, ellos querían apropiarse del pilar. Ah, sí, sí. Sí. Entonces se empieza como quiero una buscarlo, lucha. Quiero hacerlo yo. Empieza como una lucha entre... De poderes. Exacto. Aquí salen ellas también con sus... Uh-huh. Creo que más adelante sale lo de las portadas. Las portadas. Ese detalle, las expresiones que le dibujan y esa profundidad en los ojos. Sí, me gustan los brillos que ocupan y la degradez en los ojos mismos para darle expresión a los personajes. Sí, ternura, ya sea, o tristeza, o fuerza. Esta hada, bueno, Sagato tenía un hermano. Y este hermano tenía esta hadita. Y decimos qué pasa con el hermano. Dejémoslo ahí por si alguien no lo ha leído, para que lo... Ah, y estas son las portadas de los mangas, de la segunda parte. Ahí está. El segundo arco. El segundo arco, sí, tiene las portadas de ellas tres. Acá están las gemelas. Ah,
recuerdo haberlas visto en la serie. Yo más que nada vi la serie, más que el manga en todo caso. ¿Con la voz de Carlos Guzmán como Sagato? Sí, la de Latinoamérica llegó así. Pues lo OVA creo que lo vi en japonés. Ah, bueno, como toda historia clan, hay una confusión. Este personaje, su nombre, no es una mujer. Sí, en la serie le hicieron pasar por mujer. Sí, porque a Clan le gustaba eso. Le gustaba que hubiera como... relaciones especiales. Especiales, sí. Amistades especiales. Amistades especiales. Este personaje, supuestamente es la sombra de Luz. Era como más poderosa incluso. Sí, era más poderosa y era la... era el arrepentimiento de Lucy. Pero este personaje apareció de repente, ella lo creó. Supuestamente lo que recuerdo de la serie es que estaba en sus miedos más profundos. Sí, era una constante pelea, así como si fuera bipolar. Pareciera como que Lucy fuera la protagonista, pero es un equilibrio. Qué bonita, me gustan los colores ocres. ¡Ah! ¡No puedo dar vuelta a la raíz! ¿Mocona? ¿A quién? Sí, y acá están los genios bailando la ronda. Como que le quita toda... ¿Quitémosle seriedad a los genios? Sí. ¡Oh! Y aquí están en ese dedo. Eso es lo que me gusta. Y eso de repente tiene como un aire de Sakura. Se hará rápido. Es la madrina de Sakura. No. No sé si está por aquí una ilustración de que están todos vestidos elegantes. ¿Cómo es? ¿No? Ah, más como... a ver si se ven. De la moda. Fashion. Ah, esta era. Aquí está, sí. Ellas están vestidas elegantes. Todos los personajes femeninos. Y acá todos los masculinos. Elegantes. Sí, y ahí está ese personaje que lo pasaron como mujer. Ah, ese es. Bueno, con eso es casi lo que va quedando de este artbook. Obviamente, al final de cada artbook hay como un detalle o comentario de la ilustración, de qué personajes están involucrados. Claro, de hecho, así. Ahí lo pueden leer claramente. Para que no sepan lo que es. Ah, y bueno, aquí había como un trío amoroso. Ahí se ve. Sí, pero no vamos a spoilear más de lo que hemos spoileado. Ah, y esto es lo que más me gusta. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Detrás de cámara. Sí, ahí sí, ahí está la cámara. El pintado, el como... el refinamiento. ¡Mira! ¿Utilizan corrector? Realmente es un arte. Por eso me gusta tanto también los mangas y los artes, porque es un trabajo increíble, es un trabajo que lleva tiempo y dedicación. Ah, mira, este póster es más pequeño. Sí. Este es lo que... eso sería lo que es el artbook y lo que quisimos de darle a conocer un poco de este manga, que como ven no es muy largo, son solamente 6 volúmenes, bien cortito, un diseño bastante bueno y esperamos que lo hayan disfrutado. Así que nos vemos en un próximo video. Ah, se nos había olvidado mostrar nuestra figurita como en otra ocasión. Exactamente, de Hikaru. Aquí viene. Ese es mi personaje favorito. Los detalles que tiene la figura es increíble. Es una Robotech. Exactamente. De Sigma. Y eso sería. Adiós.